Mayor del colegio Anaximandro Vega de nuestro distrito de Lajas, quienes también participan en esta mañana especial. En esta oportunidad, director y tana docente de la institución educativa 10433 de nuestro distrito de Lajas, para que oportunamente pues se haga el izamiento de nuestro bicolor nacional. Invitamos al director, señor director de la institución educativa, me refiero pues al profesor Víctor Napoleón Díaz Díaz. Tres, uno, dos, tres. Señoras y señores, en un acto importante que es el aniversario de una institución educativa de esta localidad de Lajas. Lajas es el segundo distrito que tiene dos instituciones educativas a nivel de toda la provincia de Choto, y eso debemos seguir manteniendo. Nuestra escuela 10433 se creó en el año de 1945 con una resolución ministerial como institución educativa de mujeres. Hasta los años de 1975, donde comienza a unificarse
las escuelas a nivel nacional, donde debería impartirse educación para niños y niñas. Tenemos 78 años de vida institucional a servicio de nuestro pueblo, y yo invoco aquí a nuestras autoridades civiles, políticas, educativas, religiosas, a nuestras rondas campesinas, a nuestro pueblo en general, a mantener las dos instituciones educativas, porque cuanto más instituciones existen en un pueblo, su desarrollo es mejor y más rápido. Cuando un pueblo va perdiendo instituciones, se va atrasando. La cultura no se desarrolla. No existe ni siquiera la llamada competencia. Necesitamos de la creación de varias instituciones en nuestro pueblo. Por eso invoco a todas nuestras autoridades y a nuestra población lajeña a seguir manteniendo cada una de sus escuelas, cada una de sus instituciones, sus colegios, su Instituto Superior Tecnológico, que es muy difícil por el momento obtener o tramitar la creación de otras instituciones. Es muy difícil ahora en nuestro país. Necesitamos ya del licenciamiento a las instituciones, y los que están al frente de las instituciones superiores ya están padeciéndolo estos requisitos. Por eso necesitamos el apoyo de nuestro pueblo para todas las gestiones, y sobre todo para darle vida a cada una de las instituciones existentes. Agradecer infinitamente a nuestras autoridades que el día de hoy se han dado cita para... a todas las personas que hoy nos honran con su presencia. Listos y dispuestos ya. Que ya está ingresando a la pista del desfile. Y el aplauso correspondiente por parte de nuestros materiales, por parte de las personas que hoy nos acompañan y nos honran con su presencia en esta mañana especial. Una mañana con radiante sol que engalana también a la Plaza de Armas de nuestro distrito. Feliz aniversario, feliz 72 a 78 años de vida institucional, institución educativa 1433. También observamos ya al Estado Mayor, conformado por tres alumnas. Saludándoles. Y desde aquí también, señores, saludando al estrado oficial, saludando a todas las autoridades. Aquí están el estado mayor y la escolta de la institución educativa 10433, con ese paso firme, con ese paso decidido, y saludando pues al público que hoy nos honra con su presencia. El profesor Orfiles Celis Fuentes. Queremos brindarle un aplauso a estos lindos niños que se vienen forjando en la institución educativa 10433 de nuestro distrito de Lajas. El siguiente batallón que hará su ingreso ya a la pista de desfile de la institución educativa 10-4 al la pista de desfile. Y saludando también a nuestras autoridades que se ubican pues en el estrado de honor, en el estrado oficial. Queremos enviar un saludo también a todas las personas que nos están viendo desde diferentes partes del Perú y el mundo a través de la página del Facebook. Transmisión en vivo entonces de algunos amigos que aquí en la Plaza de Armas están pues captando toda esta importante actividad. Feliz aniversario de 433. 78 años de radiante sol. Estos niños que están a cargo del profesor Víctor Napoleón Díaz Díaz. Fuerte los aplausos entonces. Gracias también a la gente
a los amigos que hoy se reúnen para aplaudir a estos lindos niños, dándole ese incentivo. Y señores, saludando ya al público con su brigadiera, así como también todo el batallón, saludando al público con una zorra con su presencia, la sección del cuarto grado, y están ya pasando por la pista de desfile esta mañana de hoy, 19 de noviembre del año 2023. Al Instituto Superior Tecnológico Público San Antonio de Padua, Lajas. Observando entonces a este grupo de niños que conforman este batallón. Saludando pues a todo el público que hoy nos honra con su presencia, participando en las actividades de la institución educativa 10433. Saludando entonces al público, ya saludando al público. Los alumnos de este batallón del cuarto grado. Promoción. Promoción que este año pues deja las aulas de esa institución. El grupo, este batallón de la promoción de la institución educativa 10433, conformado por un grupo de alumnos y que por supuesto este año dejarán las aulas para enrumbarse a diferentes instituciones del nivel secundario. Algunos lo harán acá en nuestro pueblo, otros quizás saldrán a la provincia. Pero de todas maneras vamos a desearle pues todos los éxitos a estos lindos niños y que se proyecten cosas importantes en beneficio de nuestra tierra lajeña. Ahí están los niños de la promoción entonces. Un fuerte aplauso para ellos, para estos lindos niños que ya están pasando por la pista de desfile. El aplauso por parte de todas las autoridades, el aplauso por parte también de todo el público que hoy ovaciona, hoy aplaude a estos lindos niños de la promoción de la institución educativa 10433. Cumpliendo 78 años de vida institucional. Señoras y señores, de esta manera estamos cumpliendo con el desarrollo de las actividades por aniversario de la institución educativa 10433, 78 años de vida institucional al servicio de la niñez lajeña. Un aplauso entonces para la promoción, ahí está la promoción. Thank you.
Señoras y señores, ingresando también a la pista de Chile, el director y tala docente de esta institución educativa, profesor Víctor Napoleón Díaz Díaz, profesor Jorge Guevara Díaz, profesor Orfiles Celifuentes, profesor Marco Rojas, profesora Irma Rojas, personal de apoyo. Señoras y señores, acompañado también de los padres y madres de la de familia, comité de APAFA, padres y madres de familia, que se hacen presente acá para de esta manera pues dar el apoyo correspondiente a sus lindos niños. Cordialmente invitados entonces, cordialmente invitados para la celebración de su aniversario de los días. Queremos también agradecer la presencia del SEBA, Anaximandro Vega, de nuestro distrito educativo, profesor Orlando La Torre, José Santos Muñoz, profesor Ángeles y toda el grupo de alumnas, a quien vaya también nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por su participación. Fuerte los aplausos, señoras y señores, para esta Casa Superior de Estudios que funciona pues en nuestro distrito de Lajas. Señoras y señores, entonces aquí vemos a la escolta del Instituto Superior Tecnológico Público San Antonio de Padua, Lajas. Un fuerte aplauso. Vemos también a su Estado Mayor saludando pues a nuestras autoridades. Gracias a ellos por su participación, por estar presente aquí en los 78 años de vida institucional de la institución educativa 10433 de nuestro distrito de Lajas. Vaya nuestro agradecimiento y reconocimiento a ellos. Señoras y señores, vamos a darle la foto respectiva a nuestro amigo y colega a la institución educativa primaria, marcando con gallardía el paso en todo lo alto la insignia, recibiendo la ovación de nuestras respetables autoridades, y en esta ocasión se han dado cita en esta histórica Plaza de Armas, escenario de grandes acontecimientos, con un tril extraordinario, con los acordes de la banda de músicos y bajo un cielo azul como lo caracteriza a nuestro pueblo de Lajas, hace su paso la institución educativa del nivel secundario Anaximandro Vega, con esos lemas tan importantes: el estudio, el trabajo y la atención. Como decía también Anaximandro Vega en sus versos: maestro, inculque desarrollo en tus niños y en tus jóvenes. Construirás un mañana mejor con esperanza y con progreso. O cuando visitó Cusco y en Machu Picchu se encuentran los versos de Anaximandro Vega, cuando dice: oh, Cusco hermoso, de majestuoso espanto, hoy vislumbras mis letras para escribirte, y que posan junto a los versos de insigne bate también de las letras latinoamericanas, como es Pablo Neruda. Ahí están los dos poemas de Pablo Neruda y de Anaximandro Vega, que resaltan en la maravilla del mundo, porque así lo hizo también con cariño y tantas actividades poéticas que ha realizado. Por eso es que Colegio Anaximandro Vega de Lajas resalta con orgullo este importante drill que hoy sobre todo resaltamos también a nombre
del colegio Seba Anaximandro Vega de Lajas, expresando nuestro reconocimiento a cada uno de los exalumnos, a los padres de familia, a los alumnos, a los actuales docentes, en el 78º aniversario, 78 años de vida institucional que cumple la institución educativa 10433. Felicitaciones también a los maestros del colegio Anaximandro Vega. Gracias, profesor Fernando Herrera, por ese ensayo, por esa disciplina, por ese cariño que le tiene a Lajas y por eso también formador de grandes generaciones. Ahí está la atenta mirada del maestro Fernando Herrera, quien con cariño resalta en el deporte, en la parte cívica, en la parte creativa, porque su sola mirada del maestro, como dice el maestro Hernández, su sola mirada de tus pupilas se ahogan como miramos en las aguas del lago Titicaca, o tu sola presencia causa espanto como nuestro imponente Huascarán. Gracias por sus aplausos, gracias por su ovación, gracias por sus acordes musicales. 78 años de vida institucional que celebra 10433. Muchas gracias, Ángeles. Momento de la concentración de nuestros estudiantes anfitriones de aniversario. Ahí está la coreografía respectiva, con los bastones también de mando, donde indican también la disciplina, el respeto, la consideración y los valores que se imparten en tus aulas, Colegio Anaximandro Vega de Lajas. Gracias a ustedes, padres de familia, por apostar por una educación de calidad, porque ahí están sus maestros. Ahí está también el trabajo tesonero de sus auxiliares, cada uno de los que conforman, porque educar en estas últimas generaciones requiere de bastante tiempo, porque los estudiantes han nacido con un mundo de tecnología, pero ahí están los valores de la familia. Recuerden que la educación se imparte en casa. En las instituciones educativas, los maestros instruimos en el conocimiento, en la investigación y buscando consolidar sobre todo aprendizajes significativos donde logren resaltar con cariño y a futuro se construya una nueva sociedad con equidad. Señoras y señores, es el Estado Mayor de la institución educativa Anaximandro Vega, nivel 70. Gracias a nuestros representantes del Ministerio Público, nuestro juez de paz, autoridades educativas, policiales, eclesiásticas, que hoy sobre todo nos acompañan, y que San Antonio de Padua derrame su bendición en cada uno de sus corazones e ilumine la mente de nuestra niñez y juventud para consolidar sus aprendizajes y construir un mañana mejor. Ahí está el ejemplo de maestro, marcando el paso, resaltando con alegría, como siempre lo hace en cada actividad cívico-patriótica, Fernando Herrera, nuestro amigo maestro, consolidando también aquí, cerrando con broche de oro este apoteósico desfile, 78 años, 78º aniversario de vida institucional. Luego, hará también su paso en la parte final, expresando nuestro agradecimiento a nombre de Seba Anaximandro Vega de Lajas, Centro de Educación Básica Alternativa, que dirige el